¿Te suspendieron el contrato o te dieron una licencia no remunerada a raíz del coronavirus? A continuación te voy a explicar cómo acceder al auxilio que está otorgando el gobierno nacional a este tipo de trabajadores. Este apoyo de 160 mil pesos fue creado a través del decreto 770 del 2020 y para acceder deberás cumplir con los siguientes aspectos. Lo primero es que deberás ser trabajador dependiente de un empleador que se postule y cumpla los requisitos del programa de apoyo al empleo formal. Si quieres más información sobre esta iniciativa, te invito a que visites noticias.elempleo.com. El segundo requisito es que solo puedes postularte si devengas hasta 4 salarios mínimos, es decir, 3.511.212 pesos. Y lo tercero es que tu contrato se encuentre suspendido o tengas una licencia no remunerada por al menos 15 días de los meses de abril, mayo y junio del 2020. Y mucha atención, porque no podrás acceder a este auxilio si ya haces parte de otros programas como Familias en Acción, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción o el programa del Ingreso Solidario. Para saber si haces parte de este apoyo que está otorgando el Gobierno Nacional, solo deberás ingresar a mintrabajo.gov.co. Este desembolso se hará en un producto de depósito activo que tengas con un banco. Sin embargo, Mintrabajo ya está adelantando convenios para acceder a este recurso en caso de no contar con un producto de estos. Para más información, visita noticias.elempleo.com y entérate de los últimos consejos profesionales y, por supuesto, la actualidad laboral que se vive en el país.